Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en este video. Quiero agradecerles muchísimo por algunos de los comentarios que me han dejado. De verdad me ayudan muchísimo. Y también gracias por suscribirse al canal. En este video les voy a platicar sobre una serie de televisión que se llama Victoria. La serie se estrenó en el año 2016 y actualmente tiene tres temporadas. Es de ficción e historia y al inicio la serie nos va a mostrar los primeros años del reinado de Victoria. Vamos a poder ver el aspecto político de sus deberes, pero también sus relaciones personales, incluyendo su noviazgo y matrimonio con Alberto. La serie va a avanzar a través de diferentes problemas, así que nosotros vamos a poder ver todos los dramas que surgieron en la corte real. Desde luego que la serie modifica algunos eventos con fines dramáticos y a continuación yo les voy a presentar 10 hechos reales y no reales detrás de esta serie. Número 1. En la serie conocemos a Feodora, la media hermana de Victoria, con quien tiene una relación bastante incómoda y nada fraternal, porque entre ellas hay mucha tensión derivada de los celos y otros sentimientos nada bonitos. Históricamente hablando, es verdad que Victoria tuvo una media hermana por parte de madre llamada Feodora, que era 12 años mayor que Victoria. Ellas crecieron juntas en el Palacio de Kensington hasta que Feodora se casó en el año 1828. En ese momento se casó con un príncipe alemán, por lo que abandonó Inglaterra. Desde entonces, las hermanas compartieron una extensa correspondencia y absolutamente nada indica que tuvieran una relación tensa o sentimientos hostiles. No sabemos realmente si había algún tipo de celo o envidia, pero de ser así realmente no quedó demostrado. Feodora visitó varias veces a su hermana y siempre que se iba Victoria lo lamentaba muchísimo. Una de estas visitas fue bastante prolongada y se llevó a cabo en el año 1848, aunque vale la pena decir que Feodora no llegó buscando refugio. No como lo muestra la serie ya no estaba realmente en un peligro tan grande, pero sí se quedó un buen tiempo con su hermana. Feodora falleció en el año 1872, Victoria le dedica unas desgarradoras palabras en su diario personal, así que no, no hay ningún indicativo de que ellas se llevaran, así de mal como lo muestra la serie. Número 2. En la serie vemos al príncipe Alberto mientras visita los suburbios de Londres para comprender mejor las condiciones de vida que tienen los pobres. Es de esta forma que vemos su interés en el pueblo menos favorecido. Esto es correcto, pero la historia que hay detrás es muy interesante. El príncipe Alberto no fue muy querido por el parlamento ni por el pueblo cuando se casó con Victoria. Esto porque lo consideraban inferior a la reina, así que uno de sus principales objetivos era ganar aceptación y encontrar su lugar como consorte de la reina, por lo que él sí realizó una gira por los suburbios de donde se hizo acompañar por el reformador social Lord Shaftesbury. Él fue el primer presidente además de la sociedad para mejorar la condición de la clase trabajadora. A través de esta sociedad Alberto encargó a un arquitecto llamado Henry Roberts que diseñara viviendas modelo para familias pobres. Esto quedó demostrado en la gran exposición del año 1851 y de hecho también se le adjudica a Alberto haber empujado a Victoria para que se interesara en estos súbditos que eran los más necesitados y que eran los más olvidados. Número 3 un sentimiento que sin duda captura los primeros episodios de la serie es el que surge en Victoria hacia Melbourne. Este se vuelve una especie de amor unilateral, aunque totalmente imposible. La verdad es que este supuesto amor tiene una base en el hecho de que a Victoria se le apodó la Señora Melbourne, especialmente debido a la influencia del Primer Ministro sobre la joven reina. Además, Victoria llegó a ser tan cercana que ellos pasaban hasta cuatro horas diarias hablando a solas. Encima Lord Melbourne tenía cierta reputación porque, aunque él se había casado con Lady Caroline Ponsboy, el matrimonio había sido muy escandaloso, los dos habían sido infieles y todo este conjunto de cosas provocó que la dinámica entre Victoria y Melbourne llamara muchísimo la atención, sobre todo de aquellos que los rodeaban. Rápidamente se detectó que Melbourne, más que su primer ministro, actuaba como confidente y aliado de la reina. Desde luego que esto no necesariamente indica que ellos tuvieran algún tipo de enamoramiento, más bien todo parece indicar que ellos tuvieron una relación más del tipo paternal, lo cual es lógico sobre todo considerando la diferencia de casi 40 años que existía entre sus edades. También hay que tener en mente que el verdadero Melbourne probablemente no lucía tan guapo como el actor de la serie. En resumen, este amor históricamente hablando es muy poco probable, aunque nunca vamos a poder estar seguros de lo que había en el corazón de la reina Victoria. Número 4. En la serie apreciamos la situación de Newport y cómo la reina Victoria hace una intervención personal, mostrando su corazón bueno y compasivo, conmutando las sentencias. Históricamente hablando, la verdad es que Victoria no se involucró personalmente en este asunto, más bien fue su primer ministro, Melbourne, quien resolvió la situación, eliminando la sentencia de muerte. Cabe aclarar además que durante sus primeros años, Victoria no tenía como prioridad a los pobres o a los necesitados. Fue con el paso de los años y esto un poco impulsada por Alberto que ya comenzó a prestar atención a ese sector, aunque realmente Victoria no ha pasado a la historia por su filantropía. Número 5. En la serie esta relación no inicia como una mágica historia de amor para nada, de hecho a Victoria no le encanta Alberto, aunque la relación evoluciona de forma muy favorable. La verdad es que históricamente hablando se cuenta que Victoria se enamoró de Alberto a primera vista. A él lo conoció en el año 1836, es decir, un año antes de que fuera reina. En su diario personal ella lo describió como hermoso, además de que le dedicó muchas entradas describiendo la emoción y el amor que sentía por él. La reina también le escribió una carta al tío que compartían, Leopoldo I de Bélgica, después de conocer a Alberto, en donde lo elogiaba muchísimo, no nada más su físico, sino todos los aspectos de su personalidad. Victoria además escribió lo inmensamente feliz que era cuando Alberto aceptó su propuesta de matrimonio. Alberto por su parte registró más tarde que sintió una conexión inmediata con Victoria. Él le profesó un afecto genuino durante todo su matrimonio. Número 6. En la serie conocemos a esta duquesa como una de las damas de la reina, quien destaca porque tiene una franqueza que impresiona a cualquiera. En realidad la duquesa es un personaje histórico real, nacido en el año 1811. Ella sirvió a la reina entre los años 1841 a 1846. Sin embargo, ella fue descrita por la propia reina como una personita agradable, sensible e inteligente, y era mucho más joven de lo que retrata la serie, pues apenas tenía 30 años cuando entró a su servicio. Las mujeres tuvieron una amistad bastante normal y de hecho en este aspecto la creadora de la serie afirmó que se vio la necesidad de exagerar un poco o un mucho este personaje. Número 7. En la serie apreciamos algunos romances que adornan la vida de los nobles y le dan un toque de romance dramático a la serie. Uno de estos es el del príncipe Ernesto, el hermano de Alberto y Harriet, el cual es totalmente ficticio. A pesar de que ambos personajes fueron reales, la verdad es que no hubo nada entre ellos. En el caso del príncipe Ernesto, cabe decir que, aunque si sí era descrito como un hombre enamoradizo, nada tuvo que ver con Harriet, pues además en ese momento él ya estaba casado con la princesa Alejandra. Candrina de Baden por su parte, Harriet era 20 años mayor que Ernesto y estaba casada con George, conde de Gower. Con él disfrutó un matrimonio afectuoso, libre de cualquier escándalo y que procreó 11 hijos. Otra relación que imprime mucho drama a la serie es la que protagonizan el duque y la duquesa de Monmouth, gracias a su extraño e inestable matrimonio. Bueno, la verdad es que estos personajes son totalmente ficticios, de hecho, estos títulos no eran utilizados en ese momento. Sí existió un duque de Monmouth, pero eso fue en el siglo. 17 y su historia nada tiene que ver con lo que comenta la serie, aunque vale la pena decir que la duquesa es una muestra del tipo de vida que algunas mujeres de la época tuvieron que llevar por sus matrimonios arreglados. Número 8. Una de las revelaciones más impactantes que se hacen dentro de la serie es que Alberto resulta ser en realidad hijo del que creía, bueno, del que todos creíamos que era su tío, el rey Leopoldo de Bélgica. La verdad detrás de esto es que esta afirmación es nada más una conjetura que viene básicamente del hecho de que el matrimonio de los padres de Alberto fue un desastre total y absoluto y terminó en divorcio. La madre de Alberto, Luisa de Sajonia-Gotha-Altenburgo, tuvo un amante públicamente, por lo que se especuló y aún al día de hoy, se especula sobre la paternidad de sus hijos. A esto se le suma el hecho de que Leopoldo visitó a su hermano y a su entonces cuñada varias veces, por lo que no, no es imposible pensar que él puede ser el verdadero padre de Alberto, pero lo único que tenemos es una teoría y muchas suposiciones. Número 9. En la serie observamos cómo en un intento por sacar a Victoria del camino, la propia madre de Victoria, la duquesa viuda de Kent, se involucra en todo un plan malvado para pretender que Victoria heredó la locura de su abuelo, el rey Jorge III. La realidad histórica es que sí, Victoria tuvo una pésima relación con su madre, pero no hay evidencia de que ella hiciera algún complot para deponer a su hija. De hecho, a pesar de la difícil relación entre madre e hija, la duquesa viuda de Kent disfrutó y se benefició de la posición de su hija como reina. Número 10. Uno de los primeros conflictos que presenta la serie es sin duda el que surge entre Victoria y Lady Flora Hastings. Este drama opaca la coronación de la propia reina, quien choca con una de sus primeras equivocaciones como monarca. Esta situación fue 100% real, pero pasó mucho después de la coronación, casi dos años. Hay que decir que Lady Flora Hastings no tenía una excelente relación con Victoria porque Lady Flora había apoyado a la madre de Victoria y a su supuesto amante, como Conroy durante la dura crianza que le dieron a Victoria. Ella, al convertirse en reina, obviamente no quería tenerlo cerca. En algún momento surgieron los rumores sobre un supuesto embarazo de Lady Flora y Victoria de inmediato señaló que seguramente había sido Conroy quien la había embarazado. Ella presionó a Lady Flora para que se sometiera a un examen médico. Este examen se realizó arrojando que la joven era virgen. Como resultado, la familia de Lady Flora se escandalizó y criticó públicamente el trato que había recibido de la reina. Esto sumado a la pronta muerte de Flora poco después del examen, víctima de un tumor hepático, provocó un escándalo masivo que persiguió el reinado de Victoria por muchísimos años. Y pues esos fueron 10 hechos reales y no reales detrás de esta serie que va a cubrir la evolución de Victoria desde que es una reina muy joven hasta que ya es madre y así, creo que va a cubrir hasta su muerte, todavía no está terminada esta serie. Pero pues la verdad es que de Victoria realmente hay muchas representaciones. Esta presenta algunas versiones diferentes de los hechos. Por ejemplo, ella no está estúpidamente enamorada de Alberto desde el inicio. Y sí, tiene algunos toques interesantes. La verdad es que las personas que han colaborado con esta serie han dicho que eh, la situación con Victoria es totalmente opuesta a otros personajes históricos de los que se han creado series porque de Victoria hay mucha evidencia, hay muchas cartas, hay diarios, hay cartas de personas relacionadas con ella, hay otros retratos, o sea, hay mucha evidencia que considerar y quisieron encontrar un balance y también buscarle otras versiones posibles a los hechos porque lo que se señala es que aunque Victoria registraba cosas en su diario y las cosas pues distan un poco de lo que nos cuenta la serie. La verdad es que ellos sostienen que tal vez Victoria no fue tan honesta en este diario porque muy seguramente ella pensó que su mamá lo iba a leer, que Alberto lo iba a leer. Entonces pues había cosas que ella no podía decir. Digo, sí, es posible, no lo sabemos. Así es que ellos se van por versiones que son más lógicas de deducir. Por ejemplo, lo que yo les contaba de su media hermana, pues sí, aparentemente se llevaban bien, convivieron más que muchas otras niñas nobles, pero... También también se plantea la pregunta de bueno tú cómo te sentirías si tuvieras una hermana que es reina que tiene dinero que no tiene estos conflictos que tú sí tienes en determinado momento por la situación política pues la verdad es que es algo natural que surgiera algún tipo de celo o envidia no sabemos si pasó pero es posible y son esas cositas las que plantea la serie que también la hace pues mucho más entretenida y más interesante que al final ese es el punto de las series siempre hay que recordarlo eso es todo de mi parte chicos yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.